¿Qué onda? Bienvenidos al stream, ¿cómo estás? Yankee, gracias por ese like, bienvenido al stream, bonita noche, ese güey. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, Oye, carnal? ¿Cómo oye. estás? Shauko, papi, Shauko. Ah, cabrón. Gracias por ese like, Yankee. Entonces, ¿quién fue el que dio el Gracias. primer like? Yo, güey. Ah. Yo. Que la verga. A ver, pensé ahorita. Voy a checar. Fue Loquendo. Loquendo, gracias por el like, se te agradece. Espera, ¿qué tienes de foto de Facebook? Ah, ya vi. Así de, espérate, ¿qué traes de foto, güey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, carnal? ¿Cómo estás? Aquí. Aquí tengo un gato todo paniqueado, güey, así como, no mames. Wow. Me muero mañana. Pues yo supongo que ahora nomás voy a hacer las diarias porque ni la resina completa tengo cargada. El evento, Ya me lo rushé. el abismo. Ese lo siempre lo dejo para final, güey, porque luego me quedo. Valorarlo. No, me quedo sin. ¿Qué? Shauko, papi, Ahorita Shauko. se supone que ya se debió haber cambiado el banner, güey. Sí, ya está el banner. Pues eso no, robo, gracias por ese like, bienvenido. Espérate, no me acomodo aquí. Roblox. El ¿Ya Quack lo Quack vamos a Games. jugar? Oye, es cierto. Ayer lo jugamos, el Kawa, el Yoba, Spooky y yo. Pues podemos jugar, güey, podemos seguir jugando. Cuac, 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 cuac. Yo nomás me metí, güey, configurar control y ya. Ese, güey. Bueno, no control, güey, sino sea las teclas, güey. ¿Dónde están mis audífonos? Ay, otra vez esta niña que quiere que hablemos con los gilichurros. ¿Entiende, culera? Te van a comer. Tal vez unos cuantos Esa bonds, niña güey, ya la está hagan muerta. reflexionar. Fíjate que no lo dudo, güey. Ya ha llegado, ya mucha gente ha llegado a creer que esta niña es un fantasma. No soy la excepción. ¿Quién, la ¿Quién estaba mosca? muerta? Ajá. La mosca. Quizá. Mucha gente ha empezado, ha dicho que posiblemente esta niña sea un fantasma. Posiblemente el cuyo sea un fantasma. O yo sea un fantasma. Justo es un fantasma. Hoy le voy a perder. Hasta la araña que está atrás de ti es un fantasma. Ah, sí. Que por cierto, hace rato maté una pinche araña, güey, hija de su madre, güey, mendiga chingaderota. De esas causa infartos Casi, acá. casi, güey. Es que está bien grande la chingadera. Y yo estaba en el baño, güey, y vi a esa madre y dije, ¿qué pedo con la chora, güey? Y la voy viendo bien, es una mendiga arañota. Y digo, ¡a la verga! Por fortuna tenía el rey casa y jardín. Cuyo, cuyo, cuyo. Mando, 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 mando. El aire comprimido viene en punto raro, punto zip. En punto raro. Ah, yo pensé que Nintendo, venía en piso. Nintendo, Nintendo. Sí, es fantasma, a la verga. Bueno, están estas dos cabronas en los banners. El morrito no sepa la chingada si sea bueno o no, güey. Así que no creo tirar. Tira, tira por este, por las armas, güey. Sería más. Tírenme esto. Sería más lo más lógico. Cuyo, gracias por compartir el stream, se te agradece mucho. Tururún. Que je, te va a asustar en la noche. No, gracias. A dormir con No, la. A ese lu... bueno le Shoko, afecta papi, eso, güey, el Shoko. fantasma. Cuyo Gamer, gracias por ese like. ¡Ay, güey! Casi me quemo. Nintendo, 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 Nintendo. Vaya castañedo. Shoko, papi, Shoko. Spooky, gracias por ese like. Bienvenida a stream, ¿cómo estás, bonito? Hola, vengo a hablar de por qué la IA no se debió quedar con Han Solo ni con Luke Skywalker. Ah, cabrón. Viene bien Star Perfect Wars, mi hardware, güey. comadre. Viene bien Star Wars, la Spooky. Ey. Yo nunca vi Star Wars. A mí Solo nunca me jugué en Grievous gustó. Star Wars. Sí, igual. Y ni siquiera lo terminé. No, está bien perro largo. No, no, no. Me cago en todo. A ver, que ese güey sí está vivo. Correa para pasear gallinas. ¿Eh? What the fuck? 5 dólares, me llevo dos.
No, qué pedo, como que pasear gallinas. Simón. Esa madre serviría para los ranchos. La neta, las películas de Star Wars sí me las vi, pero ya no me acuerdo de mucho, güey. ¿Cuántos seguidores tienes, Lele? Tengo... ¿Por qué lo de Lele, güey? Tengo 8600, creo. Más o menos. Ah, chinga. ¿Lele Pacha o no Lele Pacha? Lele Pacha. 8, empecé mi maratón hoy, es un orden bonito según un compadre, y sí. Y sí, sé que siente más ligero verlo en el orden que salió. Ah, pues sí. Está más ligero verlo en el orden que salió que en, que en el orden como debería haber. Bueno, dice. Échame mis porroto gemas. Sí, es mensajes. Ah, me duele bien culero el brazo, güey. Ah. Mucha paja. Mucha paja mancuerneada. Te atrapes, Juan. Hijo de su chingada madre, güey. Si me dejó bien vergueado, güey, ahora el gimnasio. Consume 1200 de resina, mata 10 jefes. A ver, me falta hacer algo. Ahorita resina pues no está toda cargada, así que ni para qué gastarla todavía. La primera de la tetera. Evento finalizado, esta chingadera ya. Nintendo. Te voy a ser sincero, aquí hasta está la verga de allá. Cada ratito la ves en el banner y es como puta madre, güey. ¿A quién? A la Yaka. Tal vez 200 días de Yaka te hagan reflexión. Gatuma. Güey, es que ya he visto tantas veces a Yaka, güey, en el banner que ya estoy cansado, güey. Y tantos pinches personajes que podrían sacar, güey, pero siguen sacando a Yaka, güey. Por reunión. Eula. Personajes como Kazuha, güey, que pues llegan una vez cada siglo. Fíjate, hasta el pinche Tartaglia te lo acepto, güey, no mames. No mames, ya no se lo sé, güey, en ya te va a decir, ya, vale, regresa, vale. Por favor, no sé cómo usar los programas. Haz de cuenta que yo anteriormente yo quería escoger una tarjeta de Tegra. Entonces la solicité en... Choco, papi, Choco. Carlos Pacheco, gracias por hacerle bienvenido al stream. Uno de los mejores Choco, papi, Choco. Daniel Roque, gracias por ser like, bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Los requisitos no cumples. Y así da, también pues ahí lo dejo por la paz y conseguí pues la NU. Y pues con la NU pues la estoy usando y cuanta madre, más aparte de Mercado Libre y todo ese pedo. Y ahora sí te aceptaron la otra. Me llega un mensaje normal. Dice, tu espera ha terminado. Ya puedes solicitar tu Rapid Card, y de la versión de color Nintendo, la tarjetita. La chingona, pues. Ajá, la chingona, ya no. Es en 4, 5, 1, 2, 3 y 6. Sí, pues sí me sabía más o menos el orden. Nomás que te digo, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo mucho ya de las películas, porque las vi en chingo. Y tener acceso a color. Humilde. Jonathan Morales, gracias por ser like, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Choco, papi, choco. Quedamos, gracias por ser like, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Venga su madre, hasta que se hizo presente este güey. Ya
pinche, pinche mamá de las tarjetas, güey. Lo que se me hizo cagado es que el Pedro me decía: saca esta tarjeta y a los días, saca esta otra, güey. No mames. No mames, aguántala. Acababa de sacar la tarjeta de ¿cuál era? BBVA. Y a la semana me dijo: oye, sácala de Rappi, güey. Y de: no mames, güey. Yo creo que voy a sacar una BBVA igual de débito. Crédito me da miedo. Nada, usted está loco. Entiende. Necesitas el crédito para comprar cosas. No, porque yo soy un comprador compulsivo y compro cualquier pendejado. Por ejemplo, las correas para pasear gallina. Ya verás. ¿Qué? ¿La para pasear la qué? Para pasear gallinas. Pollo. Ah. Te entendí, vale, gallina, no, y yo dije: ah, chinga, ¿qué es esa madre? Un tejuino. Eritejuino. Ok, ya acabamos aquí, güey. Vámonos de aquí. Entonces, ¿qué puedo jugar, güey? Jugar Minecraft. ¿Quieren jugar Minecraft? Pues el sí, güey, va prendiendo el servidor. Choco papi, Choco Canelate XD, gracias por ese like, bienvenido. Yo voy a sacar la diaria, voy a enfrentar a Horrorboros y me pongo a jugar el evento de Boruto. Pensaba streamear el Elsor, pero no estoy seguro. no sé si le gusta a la gente. ¿Quién sabe? Ay, me duele las manos. Te 345 horas en Splatoon y 150 en Mario. Qué raro. A ver. No, no está chido. Chinga tú qué, güey. No, la verga. Me fui. Cuyo. No, vamos a abrir esta madre. Pero hay un tejuino atrás de ti, cuyo. No te pones. Y te va a pedir que le instales la luz, güey. Verga, güey. ¿Nunca han llegado así contigo, güey, que te algún familiar o algo que te haya dicho: oye, pero sí sabes cómo hacer que me llegue luz sin tener que pagarla? Bluetooth, güey. Los chetos puffs hablen diferentes acá. ¿A poco sí? Te voy a dar un consejo para que tengas luz sin pagar. Y al contrario, CFE te pague. Ah, con... con celda solar. ¿Cabrón, cómo? Da huevo. Me lo imaginé, güey. Es que sí, es que esas madres llegan a generar más energía de la que tú ocupas en tu casa, güey. Ajá, de la que tú consumes. Entonces, como estás generando más de lo que consumes, te tienen que pagar a ti por generar energía. Uh-huh. Te pagan a ti por generar energía, güey. Es la única forma. Y pues prácticamente te vuelves parte de la empresa porque te están pagando. Y si quieres generar energía y que no te cobren, fácil, pon un diablito. Pero no se puede, pero cuando caigan de Davis, quemar todo. Unas pocos morados. Ah, seguir el festival otra vez. Ah, la verga. Y me quejaba del Overwatch al chile. Y al final, ¿qué pasó con el chisme, cuyo? Ya nos platicó, güey. De que le pegó unos toques al ingeniero y se fue de ahí. Ahí está. Simón, están bien baratos. Los chetos puff. Pero tú, bueno, es que está cabrón preguntarte qué saben, güey. Como a qué lo compararías. Joan Andrés, gracias por ese like, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Como a qué le compararías el sabor, güey, de los chetos puff de allá. Algo que hayas comido acá. Y al rato saben a chilaquiles. Ay, cabrón. Sabe a tejuino.
madre, pinche control culero. Me voy a terminar comprando una pinche tele nueva. Que no es mala idea. No hay 7 pulgadas para disfrutar el Overwatch. El sabor es el mismo, pero como que jugaron. Me imagino que usaron, quisiste poner un unicel de mejor calidad. Usa Estados Unidos. Allá nomás, allá lo único que está de la calidad más culera son las casas. Le das una embestida y se caen, güey. Güey, es que he visto videos de cabrones que le pegan un putazo a la pared y la atraviesan, güey. No mames, pinches paredes. No sé por qué aquí, no sé, las casas están chidas, pero puta. Bueno, tercer mundo. Están más horneaditos. Es que el pedo es que allá en Estados Unidos está prohibido, güey, que tú construyas tu casa con materiales ladrillo y todo eso, madre. Choco, papi, choco. David Brates. Para la economía, güey. ¿A qué mamada? Le sale mejor a esos cabrones, güey, que tu casa sea de materiales tipo madera, lámina y todo ese desmadre. Para si tienes un accidente, pagues más, güey, a reconstrucción y todo ese desmadre, güey. Y pues tienes que estar pagándole más tiempo los mantenimientos, güey. Porque pues acá puedes dejar una pinche casa, güey. La pinche casa va a estar ahí años y años y años antes de que ocupe mantenimiento. Hola, ¿qué onda, David? ¿Cómo estás? Aquí en México, güey. Y allá en Estados Unidos es como de... No, pues es que la siguiente semana le toca mantenimiento a la casa y es quitar, no sé, güey, tantas paredes, güey, tumbar esta pared, arreglarla, güey. Aquí tiene fuga de agua, vamos a quitarla también. Pura pendejada así, güey. Allá lo único que está permitido que construyan con materiales así, cabrones, son edificios. Son edificios. Que por cierto, el material allá también está más caro que aquí. No es lo mismo comprar ladrillo aquí a comprar ladrillo allá. Aquí el millar de ladrillo está en 2,000 pesos, 2,000 y tanto. Millar, mil tranquilitos. Barato. Sí, pues aquí sí, pero allá está. Está más cariñoso el cabrón. ¿Por qué decidiste quedarme aquí el resto de mi vida? Es que eso me hace una... O sea, pues es un movimiento técnicamente inteligente, güey, para pues que haya más economía, ¿no? Allá. Pero también se me hace una mamada, güey, pinches casas, güey. Cualquier pendejadita te la tumbas, güey. Le soplas y se desarma, güey, como en los de Roblox. Le soplas y se deshace, güey. Solo te recuerdo pinches estados que viven cerca donde hay un chingo de tornados, güey. Ah, pues sí. Esos cabrones, güey, tienen pichis. Ay, verga, ya cerré aquí, güey. A ver, le voy a posear aquí. Permiso. Es una mamada, pero es que sí es una mamada. Es que sí es una mamada. Es que el dinero mueve paredes. Técnicamente sí, güey. Es que una pinche casa. Y allá lo cagado también es que ocupas tener permiso para todo, güey, en tu casa. O sea, tienes tu terreno. Y si en tu terreno, pues tú tienes tu terreno, tienes tu casita. Y a tu casita le quieres agregar otro cuarto. O le quieres expandir, no sé, la cocina, la sala o algo. Tienes que pedir un permiso para poder construir en tu propia casa, güey. Es como, no mames. Como en Canadá, en el paque se quiere ir para allá. Y el peje, ¿por qué se quiere ir para acá? Para allá. No sé, lo que ando, no, porque sé, te querría decir, pues. Con eso de que tengo que, eso de Estados Unidos y las casas, ya me comenté para quedarme. Es que es lo más, lo que más le hallo pega, güey, allá en Estados Unidos de las pinches casas. Es como, no mames, güey, esas mamadas, ¿qué o qué? Esa perra jalada, ¿qué, güey? Es un terreno, culiada. No mames, y lo cagado es que cuando se te pasa algo en tu terreno, por ejemplo, lo de los tornados, te deshacen, tienes que pedir un permiso para la reconstrucción. Es como, ah, chinga tu madre. Qué perra chinga, güey, nomás por tener tu casa. Hola, hola, David, ¿cómo estás? Y por eso que Estados Unidos apesta mejor, vamos. Por eso se ocupan permisos, en Canadá se ocupan permisos al todo.
Nos hacemos el chupacabras, güey. ¿Cómo ves? Nos hacemos el chupacabra. Sí, digo que en España pagas impuestos hasta por morirte, güey. Sí. España, por algo se fueron todos a Andorra, mejor, güey. Y tú ni yo, cuyo, nos vamos a Australia a pelear contra cocodrilo. Contra canguros. Contra los canguros. A huevo, güey. Te tocaría pelear contra 6 canguros, güey. La verga, güey. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No hay nada cierto. Como el hogar. La única cosa ventajosa que podrías decir de allá de Estados Unidos es que ganas muy bien. Ganas muy bien y en cosas muy, muy simples. Pero igual ganas en dólar, sigue bajando, gastas en dólar, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, de hecho. Si el dólar sigue bajando y mamó. Por eso, reelecciones para AMLO. Voten por AMLO. Estoy por AMLO. No hables de política aquí. ¿Qué onda, Zaira? ¿Cómo estás? Choco, papi, choco. No porque no debas, sino porque... Shinsen Arts, no, gracias por ese live. Bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Me toman el stream, ¿no? En todos lados están culados. En todos lados hay un pedo, güey. O sea, allá en Estados Unidos... Por eso en Estados Unidos la raza mejor prefiere... Si van a ir allá, güey, en lugar de tener casa propia, güey, prefieren rentar, güey. Creo que sale mejor, güey. Porque, pues, sí. Cualquier pedo, güey, pues ese ya no es gasto tuyo, güey. Es gasto del güey que te está rentando. Y de hecho, el güey que está rentando no te puede obligar a ti, güey, a pagar. Uy, ¿tú rentas a mi tío? O sea, si hay algún... ¿Qué chingados, qué pedo? Si hay algún pedo, güey, en el lugar donde estás rentando, ese güey no te puede obligar a ti, güey, a que le pagues. Porque pues él está rentando, güey, y si no están las condiciones óptimas, tú hasta lo puedes demandar y te pueden hasta entregar, te pueden dejar ahí gratis un tiempo indefinido. Eso se me hace muy cagado. ¿Qué onda, güey? ¿Me puedo unir al server o es single? Es servidor, güey, pero es servidor Java. Si tienes Minecraft Java, pues date. Nomás que ocuparías meterte al Discord, ya sea el del Pepe Place o el del Cuyo. Porque ahí están las carpetas, el link de Drive para que descargues los mods. Ey, y el mod extra, güey, que no lo... Ya lo metí en la carpeta. Ah, ok. Ya está en la carpeta de mods para que nomás lo descarguen. ¿Cómo se supone que voy a matar a esto con una cubeta? No digan mamá. Ingéniatela. Como diría este güey, el Gusto. ¿O cómo chingado se llamaba este cabrón? Sí, Gusto. El Gusto. ¿El que le juzgaron su restaurante y se petateó? No, el otro, el crítico. Ah, el ego. Ah, el ego, ándale. El ego, sorpréndeme. Porque el cubo se llama, el Gusto fue el que lo juzgaron y se desarmó. Se le bajó el azúcar al gordito. Discord, no, puto autocorrector. A ver, espérate, que se me fueron los de estos. Todo está bien culero, ¿qué onda? ¿Puedo entrar al servidor? Simón, sí puedes entrar. Pero acá andamos la echanla vergazos. Echanle vergazos. Bueno, puto autocorrector. Ah, ya. Entonces, acá andamos echándole vergazos. Pues ya estás. Si ya estás allá, güey, ya con eso, güey. Ya nomás encuentras un trabajito y ya empiezas a sacar dinero, es lo bueno. Y hay lugares allá en Estados Unidos que también la renta es muy bajita, así que pues no es tanto pedo. Discord, Simón, en el mensaje fijado está nuestro Discord. Si no, ojalá ese link, ahorita te paso otro. No sé, ese link creo que ya no sirve, güey. Puta madre, güey. Hace rato andaba hablando con el Yoba de una idea acá bien de chavos, hacer streams tipo podcast, pero como programa de radio, a la verga. Pero les vas a decir tetos a los que juegan videojuegos o no. Niño de rata, pe, tonto. Niño de rata. La otra cabrona les decía tetos, güey. Qué chingados, están chichones, pedo.
Güey, la neta no había escuchado la palabra teto, güey, desde que veía en la tele la pinche serie de la secu, güey. Si te soy sincero, Güey, nunca lo había esa madre no escuchado. me acordaba, güey, ni que existía. Ya lo decidí. Al final ya sé que voy a estudiar. A unos 7 años a estudiar medicina. Venga tu Güey, madre. no te lo recomiendo, No güey. te lo recomiendo, güey. Es una putiza, pero bien dada, güey, esa madre. Ah, La no, eso neta. es lo que me interesa, ¿no? Güey, no No, vas a dormir no, no durante vas a días, dormir. güey. Hay pedo, ya lo estoy practicando. A huevito, tener No, créeme, una güey, pero línea esta para que madre no la va a ser de los gente que te va a interactúe. gustar, güey. Ah, estaría Sí, ya chingón. lo sé, estoy consciente Vas que a va a ser de desear difícil, no dormir. sé. Sí, Si es que no no, mueres, ya tengo. si es que no mueres por cansancio. Mi carnal todavía no se ha muerto, güey. Mi primo casi se muere, güey. Jeje. Pero, hey, ahorita es uno de los mejores cirujanos plásticos. A la madre. De hecho, Ay, cinco, güey. ¿Esa madre qué? O sea, Sí. todavía es médico cirujano plástico, güey. O sea, reverenda vergüenza que se echó, güey, para llegar a donde está, pero no mames, güey. Güey, a tu primo, güey, mis pinches respetos, güey, de los De hecho, cafés, ¿cómo se llama? No, te digo, Especialidad, es uno de los mejores cirujanos que hay. Al güey ya lo llamaron para darle un premio, güey, en pinche Francia. cabrón. Por eso, güey, pero o sea, no mames, güey, la pinche Ah, no, cirugía pinche plástica gorrino, está cuando los bien. ocupaban no estaban. Ándale. Yo quiero ser también uno de esos. Aunque la especie y la vida de los humanos pierde. ¡Quiero dinero! Si quieres dinero, métete a una carrera fácil y que tenga buen ingreso, güey. Ah, tampoco tan fácil. Contador, me gusta contador, pero pues P, la madre, Es números. matemática, le digo. A eso me voy a meter Sí, yo, güey. sí. Ay, yo por eso agarré ingeniería industrial, güey, to en todo pinche lugar, güey, hay fábrica. Pues te diré, yo te diré, me voy a aventar a No, no vivir creo. esto. Ya, si no duro, pues ya ni modo, igual lo voy a terminar. Alzo no la termina y tampoco duerme. Son 3 años de prepa, pues 7 de universidad, más 2 de compu, 1 de Dice, verdad y 1 de me práctica. llegó la idea de ayer que andaba en carretera, Lo sé, aprendí cuídate un mucho. programa pitero de radio y dije, trae chido algo así como que acá chavos, vea, ese güey. ¿Quién dijo, güey? El Hedoms. Pues es que los programas de radio, Sí, pues ya como escuché tal son podcasts, güey. por radio, güey. No La más que... diferencia que este podcast tuyo es grabado, güey. Ajá. Y el Y creo radio que los funan por decir niños tetos. en vivo. ¿Niños qué? Tetos. Ah. Perdí. Pues Es que no, yo son voy a bien aventar a tetos, vivir. güey. Ya, ya, Pero, ya hacer pues, una ¿qué voy a hacer? especialidad ya Voy a es hacer otra cosa. un torneo gamers para gamers. Pues, así bien gamers que se quieran ganar un Xbox. Chingado, ¿dónde estaba esta madre? Ah, carga. ¿Qué se Sí, quieran ganar, no? un torneo de gamers bien gamers para que los gamers. Esa No, misma güey. morra dijo que iba a hacer un torneo de gamers, para así que fueran gamers, para que se ganaran un Xbox. ¿Nunca lo hizo Choco, o papi, nunca lo haría? Nunca lo hizo. Lionel, gracias por ese like. Bienvenido a stream. ¿Cómo estás, bonito? Hola, ¿qué onda, carnal? Ay. Se Ay. llama Freeway. Está bien Guasticican, Whitesican. Y dije, traía chido algo así, pero bien basado. A la verga. Tu basadez no tuvo límites. Tu basadez ¿Sabes qué? Sí, lo hizo que voy a cancelaran al hacer. Ya cuyo. desde mañana voy a empezar a estudiar. Tengo que hacerlo. Yo siento que se le va a bajar el ánimo en una semana. Pues te diré, son casi 10 años de pura. Va a ser casi a los 30 voy a terminar mi carrera para empezar a ejercer. Es el pedo. Bueno, mientras el mundo no valga madre en ese tiempo, todo está bien. Octava guerra mundial, inga su madre. El agarre humano, el Covenant, güey. O también Despierta, meterme despierta a el dejar alma Cthulhu, linda y terminar ahí la carrera. Hay un chingo de oportunidades, además. Está mal vestísimo, güey. no corras, pinche gorrino. Vamos a ver qué pasa.
Estoy pensando en la grande y todavía no hago esta mamada. Está mal. Tremendo. No hay pedo. Sé que lo voy a lograr. Espero. ¿Ya te inscribiste en la carrera o puro chile? Te digo, primero es la prepa, luego como si dependiendo de la prepa será ¿Y ya te inscribiste a la universidad o no? Ah, pues cierto, estabas estudiando para el examen. Si queda una prueba afiliada al ¿cómo se llama? El instituto, al IPN, pues ya no tengo que hacer examen para admisión de universidad. Ya es posible directo. Es que chi. Adiós a mi. Chile, chile. De aquí hasta el 24 de. Dentro de 3 meses. Y el Pepe parece ser el hombre perfecto para el trabajo, ¿tú crees? Puta madre, güey, ocupo. 50-50. Tengo cubeta. ¿Traigo cubetas, güey? No traigo cubetas, güey. Chingada madre. Es que no hay lava. ¿A dónde hay lava aquí, güey? Ocupo quemar todo este cagadero aquí, güey. Tú fuera. Fuera, hijo de la chingada. Mira qué huevos, pinches marranos, órale. No es su madre, mendigos. Que te va a llevar la chingada, pero bueno, si es lo que quieres, pues adelante. Hasta acá estoy escuchando al pinche donoso. Es que estoy jugando, wey, pinche micrófono se buguea más bien. A la madre, wey. A la verga, pues qué pedo, aquí nomás hay un pinche lagonón de lava abajo. Parece que está saliendo todo tranquilo. Perfecto. Pinche la Yagami, todo le sale como lo planeó, güey. Ese güey. Matemáticas y es que yo espero que le vayas dando bien a la química, güey, porque si te quieres meter a medicina es algo que van a ver mucho. Biología, no química. También química. No, sí, también química, güey. También va a necesitar un chingo de matemáticas, güey, por las unidades de medición tan pequeñas, güey, que van a manejar. No hay pedo, no hay pedo. Vas a necesitar química porque pues no sabes cómo puede reaccionar una sustancia con otra, güey, de medicamentos. Le inyectas una madre y tú, güey, también si la persona llega a ser alérgica, güey, ¿qué otro? ¿Qué cosa puedes ponerle para contrarrestarlo? Puede neutralizar, sí. Es cierto. Pero si ya se va a ver en la carrera, pues ahorita no. Estoy pensando en las opciones de estudiar y que no estudiar. Contador está chido, pero muchos números y a mí no se me da bien. Yo odio la puta matemática. Abogado, no, mucho español. Puro leer. Sí, es lo que puro leer. Leer y memorizar, güey. Ni tanto, ahí te llevas tu pinche constitución escondida en un bolsillo y listo. Yo con la constitución en la mochila. Yo con la constitución en la mochila. ¿Qué te iba a decir, güey? Es que es eso, güey. Se hace una mamada porque incluso en la... Ay, güey, casi me caigo en la lava. Se me hace una mamada, pero hasta un profe, güey, que nos daba clase de derecho, pues el güey sí era abogado. Pero le preguntabas un artículo y el verga sacaba en putiza, güey. Sacaba al putiza la esta, güey, porque no se acordaba. O sea, de los más comunes, pues sí, güey. Esos de a huevo se los saben. Pero le preguntas, no sé, uno bien pinche X, güey, de ahí del montón. Artículo tal y tal de tal. De tal página, de tal año, ¿en qué año? No, ahí sí en chinga, güey. En chinga sacaba su pinche de este. Ay, teníamos otro que era abogado, pero era bien balín el culero. Balín en el
Que no valía ver. De que el güey llegaba y nos presumía de que no, yo a su edad, güey, iba a la escuela descalzo no, porque no sí tenía dejé. Zapatos y que no sé qué yo tanto. Sí dejé, yo ya estudié, ustedes no, chamacos pendejos. No, no tanto así, pero siempre llegaba y nos decía, no, oh, es que ahorita ustedes, pues, todo lo que tienen, güey, están... Tienen fácil, uno se tenía que uno tenía que levantar. ir a pelearse con burros en el cerro Uno para llegar tenía, a la para escuela. llegar a la escuela tenías que putearte a un pinche oso grizzly, güey, cuánta madre. Oh, ustedes las tienen fácil en tiempo moderno y que no sé qué tanto. No, no tanto. Ni Bueno, quién tanto, güey, sabe. se nos hace que nomás, güey, que por que tenernos la fácil, güey, nos las complican más en cualquier otra pendejada, güey. Sí. Bueno, lo cagado es que hay mucho maestro que sí está así de resentido de que sí hay un chingo madre, maestro. Así en el siglo pasado donde no existía el internet y la tecnología. Sí. Sí, yo sufro, sufrirán ustedes. Es básicamente. Prácticamente sí, es lo que tratan los maestros. Es el Pepe parece el hombre unificado. ¿Cómo se llama la hora pico? Y ponemos acá unas morras bailando. Inga su madre. La Excalibur da respiración. ¿Tú te acuerdas de la tabla del 7 más o menos, güey? Si me dices que te la diga así de corrido, sí me voy a trabar, güey. Pero sí me acuerdo. Más o menos. 7 por 7. Mis dos neuronas, güey, a todo lo que da. Pero ¿para qué saberte las tablas si ya tenemos tecnología? Proceda a romper el celular. Procede a en lugar de sacar la calculadora, güey, procede a googlearlo, güey. ¿Cuál es la tabla del 7 completa, güey? ¿Qué pasa, güey? Cuyo. Miras un video de YouTube. Una carrera que tú recomiendes. La que te guste, güey. 56. Es que medicina está chida, güey, pero. ¡Me mamaste! Yo tengo sobre la mesa la carrera de medicina, güey. Güey, yo quería comprarme una de esas alfombrillas que para el teclado y el mouse que tuviera las tablas de multiplicar. XD. Lastimosamente ya no había en stock, güey, así que dije, ah. Pues hazlo tú, güey. Yo quisiera de esas, güey, que tienen para recargar, güey, la muñeca. Ah, ya te vi, te atrapé. Con que queriendo poder, tus manos sobre boobs. Ah, sí, no, te quería, wey, agarrar. Ah, no. Son de no. Quedó grabado, todos vieron. Todos están en el stream. El Arru quería agarrar boobies de los de estos. Los de Ripper. Venga su madre. Nada, la madre. Uno, dos, tres, fuera. ¿Eh? Un sabe. Ese güey de la nada dice algo, güey, y le preguntamos qué dijo, ya no dice nada. Ya lo sabía. ¡Ah, no! ¡No! ¿Por qué no puedo enfrentarme los robots? ¿Se hizo la automolición? Yo fue, no me lo dije. ¿Qué pedo? Diseño gráfico, uno para cada. Con el cuyo bien tetón. Uno acá, pero con el cuyo bien tetón. Venga su madre. Ya sé, periodismo. Venga, tu madre, este güey quiere que lo desaparezca, no mames. Periodismo Veracruz. No, güey, ya nomás me imagino, güey, en el funeral, güey. Te dijimos que no investigaras. Los casos dijimos que no fueras, periodista Veracruz, puta madre. Te dijimos, que no investigaras lo que pasó con los 20, con los 41. 43. No lo sé, hay tantas carreras. Llega el güey que lo va a enterrar, güey, y le pone la seña del 44.
Arriba el ataúd, güey. Le pitan el 44, güey. Ya, si no queda ninguna de las prepas, ¿qué dice que... pues que anoté? Pues ni modo, desde abajo, una prepa abandonada por Dios y full fe. Con Alep, no, güey. Bueno, con Alep, ¿para que salgas con hijos o qué chingados? Con el DLC incluido ya, gratis. Con el DLC incluido, güey. Es que, o bueno... con el DLC de familia incluido, güey. Los de aquí, lo que es con Alep, Cetis y bachilleres, están bien culeros por parte de los maestros. Y instalaciones también, pero ¿a dónde está el portal allá, güey? En México, güey, siempre están de la verga. Sí. Así que no es nada sorprendente. La otra IP, güey, como que no me dejó conectarme. ¿Qué? Estudie ciencias sociales. Ahí voy, cuidado. Que no me puedo conectar con la IP que tengo, que intenté conocer. A ver, yo voy. Transmíteme, güey. Yo le ayudo, güey, yo soy experto, me siempre me pasa. Siempre me pasa. No, sí, güey, cura, cura. A la madre, se llama Cascarudo la otra IP, güey. Venga su madre, ahí está en el chat general, güey, por si acaso. Nada más que es mi tío. Por el crustáceo cascarudo. Con esa, güey. Nada más ponle los números. Pues puedes estudiar psicología, güey, para que no cobres. Cuando te aparece Connect tú y te da una es igual medicina, güey. Úsala esa. No, bueno, sí te dan cursos de un tipo de medicina, pero como tal no es tanto medicina. No, no te va a funcionar. No, es que, ¿sabes? Ver, es socializar con gente y no me gusta. Alzo. Yo sería el pinche, ah. ¿Cómo se llama? Doctor mamón que dice, ¿qué tiene? ¿Le duele aquí? ¿No? ¿Le duele acá? Y así. Bueno, sí pasó. ¿Le duele aquí? ¿Le duele acá? No. Ok, tiene mal gusto musical. Usted es fan de Ataquito. Usted es fan de Ataquito. Bueno, ahí va. Están desiciando, culera. No, güey, aquí hay una serpiente, güey, que me anda desiciando. Y ahorita sale medusa, ¿no? Inga tu madre. Procede a mirar al suelo. Procede a matarla pegándole espadazos en la cola. Le pegué, güey. Así maté a una medusa, güey. Le empecé a pegar espadazos en la cola, güey. Dimos. ¿Qué? Ah, que me mató el dueño. ¡Podemos hacer maracas! ¡Ah, sí! Las maracas se las puedes dar a las cucarachas, güey. Empiezan a bailar. ¿Tienes libros, Damon? Ah, creo que sí. Unos cuantos. A ver. Estoy pensando... O sea, todavía no he terminado ni siquiera este piso, güey. Ya estoy pensando en cómo hacerle la construcción lateral, güey. Ocupo 4 libros, bueno, más. No podría irme a ir de ingeniería. Soy chalán, pues ya más o menos le sé la movida. Ah, pues. Vete a arquitectura, güey. Sí. Nomás que esas carreras sí son caras. ¿Caras? Y sales bien, la ingeniería, güey. ¿Qué onda, güey? Dependiendo la ingeniería, güey. Anaeli Villalobos, gracias por ser la bienvenida al stream, ¿cómo estás? Bonita noche. A la verga, pedo con el güey, de frente pareces un aldeano, güey. Pero ya te ves de ladito, güey, ahí ya ves hasta los ojos del capibara. El team capibara. A ver. Ya no más, güey, falta que cada vez que uno mire el cuyo, güey, se escuche la okay Apula. Okay Apula, buena que tap to pie. Ah, pues ese follow, Anali. Bienvenido a los Pepe Players de Single Player, motherfucker, Single Player. Te agradece muchísimo ese follow. Agarro esto. Yes, I need book. Es, ya, bueno, investigando bien, la única el universidad cuyo. Que da este, ¿cómo se llama? Arquitectura como tal es la UNAM. Aquí, y su madre. ¿El tecnológico no da esa madre? ¿O no tienen tecnológico? No sé como el Tecas, creo que es. Más cercanos a la Universidad de México. La UAM, algo así es. UNAM. No, es UNAM y la otra es UAM. UAM. Son dos universidades distintas. Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de México.
Es algo así. ¿Quién sabe el chile? Pero creo que por, los estacos se mueven, güey. Porque las dejaste de ver, güey. Ah, güey, bueno, porque si se te acercan mucho te rompen el cuello. ¿Cómo que hay algo aquí? ¿Qué chingados hacen estos güeyes aquí? ¿Quiénes? No más. Unos pinches vergas, mira. Estos cabrones. Mira, ven Damon, se murió su madre, güey. Pinches, ¿dónde? En lo de la, esa estatuilla, güey, está la verga. ¿What? Es como el Cristo que se movió en Semana Santa, güey, qué miedo. Oye, ¿qué pedo? ¿Sí es cierto? ¿Se movió? Ay, nos veamos, güey, chica tu madre. Espérate, cabrón, todavía no he maldecido este mendigo. Este ya te estás moviendo. Hijo de la chingada. Ah, se pueden empujar las estatuas, no mames. El pinche mosquito, güey. Yo quería ver que dejo, voy, exactamente voy por una cubeta de, una cubeta, porque si no puedo provocar una pinche raida en cualquier lado. De veras, ¿y mis cubetas dónde quedaron? No, yo tengo una en la mochila. ¿En las mochilas? No, no la traigo en la mochila. Bueno, ¿tienes el libro? Ah, acá están. Salvo un problema para que aparezcan otros dos. Aquí está mi pochita, güey. ¿Pochita? Sí, así le puse al lagarto este. ¿Cuál? Acá en el castillo, güey. ¡Ah, Mr. Dudan! Este es Pochita. Estudia ciencias sociales. Pues podrías estudiar ciencias sociales. ¿Qué dice y qué es eso? ¿Estás abajo, güey, arriba? Abajo. Dijo el G-Doms. Ciencias sociales. No. Uno de estos cabrones, güey, me estaba atacando la otra vez. A la verga. Aquí creo. Prefiero aquí están. Cuatro nomás. Ahí están en ese cofre. Mejor estudio de diseño gráfico, güey, me muero ahí. Me puedo trabajar en McDonald's. Puedo trabajar en McDonald's. Güey, es para hacer esta madre, güey. La enchente. ¿Qué cosa? Ah. Ay, mira, ¿cuántos copias de obsidiana, güey, ocupaste, güey? Ah, como... No me deja sacar la pinche de esta aquí, güey. Voy a buscar exámenes de simulación. Voy a ir calando ahorita que solo he estudiado matemáticas y eso nada más las soluciones y todo eso, lo básico. Ah, mira. Me voy, es que no me dejaba ponerme la... No, de todos modos ya, güey. No me puedo poner la mochila otra vez, güey. Sí, sí, pues qué ingeniería es cara. Ay, puta madre. Ahí está, güey. Se sí, la puse, ¿no? Sí, diría chef, güey, pero se me incendia el cereal, güey. Nada más, güey. Se me incendia el cereal al echarle leche, no mames. Sí, güey. Como ahorita me acordé de un video de un cabrón, güey, que dice... Ok, te dejo aquí, voy a traer algo, güey. Y pues están preparándose un cereal. Cuando regresa está todo incendiado. Y le pregunta, güey, ¿cómo pudiste incendiar todo, güey? Y el vato, a veces pasan cosas sin que yo mismo me dé cuenta. Es que sí diría eso, pero es que también es una carrera carísima esa cosa. ¿La ingeniería? No, güey, qué rama. Gastronomía. Ingeniería también, caras chingadas. Ah, no, gastronomía ahí sí, güey, porque son los pinches materiales que los costó trabajar. Acá está. Sí, güey. Recordé, digan, de igual, si incendia el cereal, la cocina haciendo cereal, güey, no. Sí, echar una langosta, güey, una langosta de 12 mil pesos, A su madre. Que un día, el día de examen, ¿qué vamos a preparar, profe? Van a preparar... El pichi pez lobo. ¡Ah, madre! Y se lo van a comer ustedes. El que se muera, pues chingó a su madre. Reprobado. O sea, muerto y reprobado para acabarle de chingar. Está
Un pinche vaquita. Me faltó un libro. Calculé mal. Ese güey. A ver, vamos a seguir construyendo allá. Que aquí. ¿Qué helicóptero? Ah, es cierto que ocupaba subir esta madre más arriba. Uy. Voy a hacer un reporte, ¿cómo se llama? Voy a reportar este mundo. Por bug de que mis compañeros no hacen nada, puta madre. El rato es que desde hace una hora se te desconectó el Splatoon, pero por lag no te saca. A la madre, güey. El pochito trae algo en el hocico. Ah, trae un pitch y es su pelota brillante. ¿Pelota? ¿Es un slime? Trae un slime el güey. Hay una granada, güey. En cualquier momento va a explotar. La está mordiendo. La está mordiendo para que no explote, güey. Está ejerciendo la presión necesaria. Está ejerciendo la presión, güey. Donde la suelte valió verga. O también meterme a la academia, la policía o militar, pero pues es una chinga de disciplina más que nada. Es cierto, los policías no llevan disciplina, güey, también pinches gordos a la verga. Es que mira, lo cagado de los policías, güey, es que tienen disciplina nada más al inicio, güey, cuando se están alistando, güey, ya cuando están como quien dice ejerciendo, güey, los güey ya valen verga, güey. Literalmente, güey, para ver si un policía hace algo es, te doy 100 varos si atrapas al panzón pendejo. Yo creo que un pinche camionero les gana, güey, en una carrera, cabrón. Me cae da madre. Yo creo que sí, güey. Me cae da madre, güey. He visto camioneros perseguidos, güey, no mames, no sé cómo los alcanzan. Es que los camioneros fuera de pedo están grandotes, pues están bien fuertes los hijos de la verga. Pues tienen que andar pinche muchas veces cargando, güey, pendejadas de las que llevan, güey. El pinche pico zapato está bien a gusto en el agua, güey. A ver. ¿Qué pedo con esa madre, con el pinche nombre? Ah, pues yo no sé, yo no se lo puse, güey. Tiene pito, pito, pico de pato. Esa no me la esperaba, Damon. Venga su madre, güey. Ahora sí. Ay, hijo de su pinche madre, ¿qué dijo ese cabrón? A la verga. Espérate, espera un momento, ¿cuántos puse acá? Ok, puse 5. Mantente ahí. Yo te quería ver qué me voy a lanzar ese puñet. Sí, sí, verdad. Espérate, babón. Uy, ahí está. Puse una de más, pero ni pedo, eso ahorita la quito. Y lo de acá arriba es lo más. ¡Pinche sol! ¡Me está cegando! ¡Ah! Ahí está. Ah, verga, pinche luz, güey. A veces se llega bien culero. A la verga, pinches. Mis ojos, güey. No mames, no veo. Pinche shaders, a veces la luz del sol se pasa de verga, güey. Ok, ya pull up. Ahí está. Ok, y ahora, en lugar de seguir construyendo la estructura general, ya estoy pinche decorando ventanas y cuanta mamada. A ver, tengo las vallitas estas. Bueno, voy a cortar más. Estoy construyendo toda esta madre de piedra oscura, por no decir la palabra. Alto te banean nomás porque se mira el color, güey. Alto me banean nomás por el color del juego, ¿no? Inga tu madre. Oye, pero no, qué no, racista. Es lo que te iba a decir, güey. Que en algún momento, güey, se me hace que sí podría llegar a ti. No mames, no lo dudo, güey. En algún momento te van a banear por usar colores, güey, que no son... Que no son de tu etnia, güey. No digas mamadas, cabrón.
pero acabo de pelear con uno. Pues, rífase con otro, papi, dice. Choco. Giovanni, gracias por ese live. Bienvenido a stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Diga, ¿a quién le aventamos gasolina y le aventamos un cerillo? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está construyendo el castillo de Drácula o qué está haciendo? Estoy construyendo el castillo del Betícula. Del Calígula. Está quedando bien. Yo siento que voy a poner cristal, güey, para que sea el tragaluz aquí en central. Pero es que los pinches techos son los que más hueva me da y lo que menos sé cómo podría hacerlo, güey. Déjalos así, güey, medio vacío. O busca, güey, también cómo eran, güey, antes, güey, los techos de los castillos. Y así ya más o menos te das una idea, güey, mixta. Sí, es que creo que va a ser lo que voy a venir haciendo. Ok. ¿Qué? Eso se ve bien. A los hurtadores de mi pueblito. Ándale, esos meros, vamos a prenderles gasolina. Ajá, sí le voy a decir, ahora me gustó el castillo de Betícula. Le gané, Dave, con 0 segundos de tiempo restante. Ya tu madre. Literalmente lo dejaste al ras. Ahora que lo pienso, algo que podría quedar muy chingón, güey. Y aprovechando estos agujeros que están aquí, voy a poner corrientes de lava. Que se le quema, Willy, nada, mi casa, tío. No es de madera, no es de madera. Bueno, sí es de madera, pero no se quema esa madera. Como la. La Thunder Sword, qué buen meme. ¡Mi casa, tío! ¡Un tornado, Willy, un tornado! A ver, ocupo. Bueno, me faltan. 15 cuentos, 69 jefes para. Por ahí habrá algún agujero de cueva, güey, para. ¡Ah, chinga! Esta parte parece como que si hubiera sido picada, güey, por alguien y no natural. Fui yo. ¿No habrá sido cuando lo generaste, güey? No sé. Pues no copié la meseta entera. No más copié la estructura. Sí, pero muchas veces se lleva una parte del terreno, güey. No lo encontré. Encontré la cruz de agua. Encontré una cruz, güey, en un campo de calabazas de agua. ¿Una cruz de agua? No. Sí, una cruz religiosa. Pero, o sea, ¿así se llama cruz de agua? No, o sea, encontré un agujero en el piso que tiene agua, que tiene forma de cruz. Ah, ya. Un talque agua para que cante su canción de... De sálvame Dios con tu espíritu. Espera, está el cuy, güey. ¿Sí, aquí está el cuy? No, por eso, güey, que él puede cantarla. A ver, cuyo, ponte la voz de iglesia, güey, y canta esa madre. No. Ah, chale. ¿Dónde? Y hay gente durmiendo, no puedo, es mucho ruido. Oh, están. Ah. Hablando de dormir, a mimir. Y, güey, yo estoy mirando. Voy a ver si encuentro. Puta madre. Ahí voy. Me regreso a mi casa, güey, porque vi una rabín por ahí. ¿Qué es eso? Pero que. Quiero explorar la rabín para ver si encuentro las estalactitas. Ahí está. Mm,
My time is now, now, now. Ahora sí, vamos, vamos a la Rabin. Estaba para acá, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo haber visto en el mapita. Espérate, para acá, no, para acá. Si no, sí, es para acá. Alma me dio con tu espíritu. Uy, güey. Ya regresé. Fui a hacer una consultilla. Lo bueno es que proceda. Lo bueno es que ya no están los jabalís, güey, que se chingan al cuyo a cada ratito. Espera. ¿Escuché lo que escuché? ¡Mapaches! No, ya el Damon va a empezar otra vez con el negocio. Mapache, no, bueno, los bichiros, aquí los dejo. Bichiros, no. Aquí dejo el mapache, wey. Dejo, voy a meterme a esta cueva a ver si. Por acaso, nada. No. Ay, ¿y cómo domesticaste no, no. al pochita, güey? No, nomás lo agarré y lo metí a mi casa, güey. Secuestro. No, 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 ahí está muy feliz el güey. Ir con un anto en el hocico. Sáquenme de aquí, por favor. A la verga, ¿qué? No, no hay nada. Pinche cueva se vio bien macabra. Era una Excalibur. ¿Otra? Encontré una. Pues voy a ver. A ver. Lo más seguro es que sí. Ahora que me doy cuenta, casi no hay agujeros de cueva, güey. Ando volando, güey, aquí todos los alrededores y no he visto. Ya sé, y si me hago youtuber, cuento no, con juego, carrera. Juego. Ese güey. Obviamente no. Con toda la competencia que hay hoy en día, pues ya no renta. No mames. Ok, encontré uno. No, imagínate ir a una reunión y. Ajá, ya, yo hasta soy aquí YouTube. Quedó. Ah. Eso le pasó al alcapón, güey. Es lo que te iba a decir. El alcapón, el güey, iba a las reuniones de todos de padres de familia, güey. Y preguntaban que esa ma. ¡Ah, su madre! ¿Qué pasó? Encontré un par de dragoncicos. Sí, me imagino un pinche doctor. Es que nada más. ¿Cómo se le? Tampoco tan. Sí, tampoco tan así, tan genérico, pero sí, tratar de ser un buen. Aunque no haga especialidad. ¿Cómo se montarán estos güeyes? Ya me imaginaba, güey. Si en algún momento llegaba a estudiar medicina, como el típico. Lo vergo. Que trabaja en similares, güey. El bailando. Me imaginaba, güey. El don que trabaja en similares, pero la botarga. Tin tirirín, tin tirirín. Loquendo, gracias por compartir el stream, se te agradece muchísimo. De hecho, sí he pensado eso, güey. Trabajar de botarga, güey. No mames. Tingiti, tingin, tingiti, tingin, tingiti, tingiti. Sí, pero el calor, el calor. Te pones un pinche ventilador adentro, güey, listo. Y se incendió la botarga y ¡ah! ¡Venga tu madre! ¡Bailando en llamas, güey! ¡No mames! ¡El hombre llamas, el hombre llamas! El simi bailando de Pinocho no sabía que era de madera. Se hizo una paja y se prendió en candela. Y el pichi. Y el simi bailando en vergüenza, güey. ¡Ah, era que hay una aldea! Bueno, para acá. Porque hay una Rabin. Créeme, güey. Sí he pensado un montón de pendejadas, güey, de eso. Pues sí. Sino y Nacho no sabía que era de madera. Pues, se hizo una paja y se prendió un candelo. A ver, pues voy a la Rabin. No es malo, no es malo. Siempre y cuando no socialice con mujeres, porque le son del diablo. No has encontrado la indicada, mi chavo. No, estudiando no, ni cagando. No quiero eso. No. Era regla número uno de cuando estudias, güey. Si vas a tener y vas a tener pareja. Que no sea de tu carrera, güey.
No, güey, esa madre, güey, es vital, güey, hasta cierto punto. Y que tampoco sea de tu mismo salón, güey. Y ah, mucho menos. Mucho no, menos sea de tu mismo salón, güey. Es que te seré sincero, ¿no? ¿Te seré sincero, Bucky? Sí, te seré sincero, no. No cargo costales de cemento solamente por trabajo. Lo hago para poder secuestrar a las morras. Ah, no, eso nada. No sé, güey. No, principalmente es que... Pues yo no voy a seguir la escuela, pues a lo que es. No... Choco, sincero, papi, no soy Choco, Rodrigo, gracias por el live, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Toda mi vida, ¿cómo se llama? Social, se basa aquí nada más. Pinocho no sabía que era de madera. Se hizo una paja y se prendió un candela. En busca estoy de una sola cosa. Unas estalagmitas quiero encontrar. Según yo, todavía no están en esta versión. Pero sí está el mod de esa versión. Nah, no mames, ¿es en serio que sí lo pusiste? Sí. Oye, son cosas muy útiles, güey. Uy, sí, güey. Que puedes hacer lava infinita. Buenas, buenas, carnal. ¿Qué es esto? A ver. Nomás te ocupo encontrar. Aritmética. Ocupo encontrar. Una de esas cuevas. Chinga madre, le di toda la vuelta ahí. Estas notas son de 2017 y en el día del examen me sirvieron un chingo. Pese a que mi examen fue. Muchas de los conocimientos no cambian, mijo. Sí, bueno, solamente algunas preguntas cambian su formulación, pero sigue siendo. A menos que estudies un área de ingeniería, güey, o medicina, güey. Ahí sí, cada ratito están cambiando los mendigos conocimientos. Sí. Me voy a jalar a medicina. Bueno, voy a ver las carreras que ofrecen las escuelas. Todavía le quedan 500 osos a este puta madre, ya llegas aquí. Ya se quedan en un bachilleras que creo que es el más cercano, que ese que da con contaduría. Ni modo. Nadie dijo que la vida iba a ser fácil. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Nadie dijo que esto iba a ser easy. Ah, cabrón. ¿Qué viene el mapa? Es como Overwatch, es papear o ser papeado. Aunque lo digas de cura, güey. Ey. Suena mamón, güey, pero si es así. Espérate, ¿dónde estoy? Lo tengo que hacer. Ah, estoy acá. No volverá a pasar, lo juro. Y si pasa, pues ya de perdi, ya me voy de pinche metro ahí. Ya imagino lo que ando, güey. Ya te la sabes, carnal. Celular y cartera. Ah, tampoco voy a estudiar la carrera de corredor de bolsa. Ah, bueno, ahí ya es otra cosa, güey. ¡Ah, su madre! Nada más caí donde, por donde había entrado, güey, vale verga. ¿Qué es esto? No, Ferrus. No mames, encontré un boss. ¿Eh? Encontré un jefe. Guarda la ubicación, luego estamos. Valió verga, se activó. Ya, valiente. Hasta te pego, güey, justo conmigo. A la verga. Como dijo una vez uno de los tantos necuares que existen, la vida es un gacha de risas y ya. No, le pego a este culero. Así que. Duro. Asjas. ¡Ey, qué mamá de chico! ¡Oh, este cabrón sí está duro, güey! ¡No, vámonos a la verga! ¡Ah, su puta madre con este cabrón, güey! ¡Sí está duro! ¡Chauco, papi, chauco! ¡Uy! Saúl Martínez, gracias por ese live, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. ¡A la madre, güey! Este cabrón sí está duro de matar, güey. La gomita de vitamina que comí hace 7 años de aquí. Jefe hacha, le voy a poner. Asuma. ¿Dónde está quién? El jefe, güey, ¿dónde lo viene? No mames, güey, casi me mata el culero. A ver, te quedan contigo.
¿Alguien más de aquí comió o le dieron emulsión de Scott a esa madre? Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un menjurje todo raro que se upa que crezcas, pero al chile no, qué mamada. Es como calcetose, ¿no? Yo no, güey, puro pinche nopal. A ver dónde. Danonino con nopal. ¿Qué era esto? A ver. Ah, eso ya eran las ecuaciones. Toma de la. Ahí está atrasito, güey. Aquí. La ficha número 17 era de ecuaciones, o sea, wow. Aquí adentro. A su madre. No mames. No le podemos pegar, no le podemos hacer daño, güey. Pega pues, hijo de tu puta madre. Ay, pégale. No le hacemos daño. Ah, debe de... Para esto debe de atacar, güey. Espérate, güey, me congelaste a mí, güey. Pégale ahí. A tu madre, si pega un chingo el culero. ¿No traje mi escudo? Sí, sí me lo traje. A la verga, ¿qué pedo? ¿Qué soltó? El verga. Aplica la del comunismo, nuestro. Hoy. ¿Qué? Tengo esas tres cartas en la mesa. Esperemos que todos salgan. A la bien. Verga, güey. Pinche chonona. ¿Por qué estoy perdiendo cuadros en lobby ese? ¿Qué pedo? No hay 9 de daño por golpe. 0.87 de velocidad de ataque. Ahí está, ya se estabilizó. ¿Qué pedo? Se me veía como que estaba perdiendo cuadros, güey. ¿Qué pedo? Nunca se rompe. Clic derecho para atacar a un arco grande. Clic derecho para golpear el suelo y crear una onda de choque. Ah, como el. ¡Venga, su madre! Fire power. Y los jalas hacia ti. Ah, como Orisa. Ah, huevo. Ponle la espada, Orisa de espada. Orisa de mano. Pero también te dio un casco, ¿no? Sí. A ver. Oye, ¿la corona es parte de tu skin o es el esta? ¡A la vergo! Pinche casco, no mames. Oh, malón, bueno, ya vámonos a la verga. El evento de Overwatch, basado en Pachimani. No encontré lo que venía a buscar, güey. Está curado, güey, pero ya la pinche gente, güey, se pasa. ¿Qué tienes que hacer o qué? No, es una sí, bota wey. Confirmada, güey. ¿Sí sabes cuál es, no? ¿Qué? Venga tu madre. Cuando matas a alguien, suelta. En este caso, suelta un Pachimari. Y lo tienes que recoger para que te cuente la kill, güey. No, está curado, güey. ¿Cuántas cuyo? ¿Es eliminación o partido? Es como el 4 contra 4, güey, pero este es 3 contra 3. ¿Te perdiste? ¿Te perdiste en la cueva? No, sí, afuera. Ah. Este es para. Acá estoy arriba, para acá. A
Hasta el cuyo se quedó agarrándose chingadazos. Para acá. Ey, güey. Ahí está, por fin, güey. Ya voy a tener. Ya voy a hacer el pinche sótano 2.0. ¿What? ¿Qué escuché? Ah, no, las pinches aves estas, güey. ¿Cuáles? Las que avientan un putero de plumas, güey. Es que escuché algo que se disparó y dije, ¿qué pedo? Yo volteé a ver todas las pinches pollos esos, güey. Güey, todavía recuerdo las papeadas que nos pusieron, güey, la primera vez que los vimos. Qué horrible. Se ve cagado de pinche evento, rato lo hago. Y eso sí, güey, cada personaje, güey, tiene su... Su Pachimari, es lo que vi en los mares, que está regado en Hanamur. No, deja tú lo del Pachimari. ¿Cómo se llama? Tiene su propio apodo, güey, personalizado. Ah. Y Ron, como por y decir, Ron, y Ron, May, no se raja mi troquita. Le dicen la reina del carámbano, güey. Ah, yo pensé que era May Mari, algo así, como toda la terminación Pachimari, Mari. No, pero así se llama el icono del Pachimari, May Mari. ¿Cómo se tamearán estos cabrones? El Pachimari. Encontré una, güey. El de... Ah, bueno. El de Ana es... Pachianamari, creo. No me acuerdo. Pachinamari. Le doy un ojo, pues. El Pachimari tuerto. Le doy un ojo. Yo solo quiero que llegue archivos para dejar de jugar Overwatch y ya concentrarme, puta madre. Quiero sacar el último logro que me faltó. Los últimos tres. Mi misión. Venganza en legendario sin que ningún equipo en modo historia sin que nadie se muera. Eso va a estar difícil, carnal. Lo dicen experta, lo dicen experta. Y rum, y rum, no se raja mi trovita. ¿Cómo se llama? Barreras blindadas y beneficio mutuo. Con los últimos que me faltaron. ¿Qué? Trae un putero de porquería en el inventario, güey. Beneficio mutuo era venganza y si le disparabas a, por ejemplo, a un soldado y luego disparas a otro, el soldado que le dejaste disparar se cura. Ok, ¿quién se chingó mi lava, culeros? Barreras blindadas, pues como su nombre lo dice, los escudos son irrompibles. Del enemigo, de Null Sector, o sea, era insurrección. Ajá. Y ya ves que era insurrección, los R14 y todo eso. Si estas eran las zanahorias, ¿dónde estaban las papas, güey? ¿Dónde quedaron mis papas, güey? Espérate, estas son papas, ¿no? Ah, sí, son en papas. En el Vaticano. Ese, güey. Culeillas. Muy chictochito. Perdón, es que vi el Tignari. ¡Al Tignari! Al Sino y el Albedo. Alfredo. Al Alfredo. Gracias, de nada. Venga tu madre. Se olvidó, sé en directo. A la verga, sí es cierto. ¿Qué estás haciendo? Neta, estabas en directo, güey, no habías dicho nada. Está en la pantalla de inicio, pues se me olvidó. Porque estoy leyendo las perks, como hoy cambiaron, estaba leyendo y que todo lo que leo, pues se me olvidó. Ahora, güey. El verga. Tu empleado. Empleado valiendo chile, como siempre. Un poquito nomás. Una papiadita, güey. A ver si otro año sin sueldo le cae bien. Y la fotonalga, no hay fotonalga. Si sí, yo está endeudado a 15 años con Coppel y con el cuyo. Es que está más endeudado con el cuyo que con Coppel, este cabrón, güey. Güey, si te acuerdas que Coppel es más piadoso, güey, que el cuyo, güey. No es apinator, guacala. Dejen los pinches barriletas. Y Ron. No se raja mi troquito. A los que hicieron un registro para un juego de celular de Devil May Cry ya están dando los códigos para instalar. Sí, pero es beta, ocupan aceptártela, güey. A mí no me la dieron. Ah, o chequen tu correo, chequen sus correos porque apenas empezaron a dropearlo. No, pues lo chequé, pero no. Me llegaría la notificación igualmente. No mames, a mí 2 horas después me llegué.
Otra vez estoy perdiendo no, cuadros, ¿qué pedo, güey? Tú. ¿Y el OnlyFans? No, 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 no hay, no hay, no existe. Te digo, ayer, ¿cómo se llama? Me llegó 2 horas después el correo del juego de los patos, güey. No, la verga. Ahí es cierto. Dije, ya llegó tú, y lo reclamé. Y... ya llegó tú. ¿Van a querer jugar los patos más tarde? ¿Cuál más tarde? De una. Ay, sí, güey. ¿Se quieren de una vez? De una paps. Juegan Free Fire, eso sí es GOT. Ah, no mames. Ah, salte. ¿Quién dijo eso, güey? Para que le peguen una baneadita, güey. Yo en la tarde me puse a jugar el Dead by Daylight de teléfono. Y me Choco, papi, Choco, Johander, gracias por ese live. Bienvenido al stream. Dinero, en un juego de celular. Qué raro, güey. Dije, quién sabe, debe ser como el de compu. Pues está todo feo, güey. Es como los Players Mobile. Sí, literal es así. ¿Qué es esto? Los perks no te las dan la línea de sangre. ¿Qué me robó la pincha? Tienes que subir, o sea, subes tú de nivel el. Ah, era qué huevos. Los compras directamente. Regresa, hija de la mañana. Ya lo sé, güey. Todos los juegos de celular que tienen su versión en PC. Cabrona. Sí, es un chingo de. El sus está al revés, güey. Sus. O bueno, en sus inicios. Mous. Mugus. El Injustice, Gods Among Us. Ah, sí. El Injustice de celular y el Mortal Kombat de celular, qué asco. Ah, el Injustice de celular nunca me tocó jugarlo. El de Fisher Mortal Kombat, sí, güey. Ni siquiera lo pude jugar bien, güey. Juego de cueva. Me trababa. Era como los. No. Pero peor. Y a caridad de Nintendo Switch. Incluso en Switch se ve mejor. Ah, la madre. Es que estoy muy muy bloqueado porque tengo esta. El pinche pico está. Casi me lo zumbo, güey. Me va a cobrar un chingo el repararlo. Hazte otro, güey. Y transfiérale los encantamientos. ¿Qué hay aquí? Con miedo a los tanates. ¡Oh! Me dicen cuando van a querer cuál de los patos. Tanatofobia, miedo a los tanates. Exactamente, güey. Con tanatofobia. De los tanates, güey. De todos los cabrones de cárcel les tienen tanatofobia, le tienen miedo a cualquier tanatobo que se les acerque. Levanta, cabrón. Levántala, sus. ¿Cómo se siente? A ver, despeje de ecuación. ¿Eh? Estoy haciendo, estoy leyendo aquí de esta mis viejas notas del despeje de ecuaciones y todo eso. Uy, esa madre a mí nunca me gustaron, güey. Vienen en el pinche comic, es lo malo, o sea, viene todo de matemática. Al cine, culero. Depende, güey, ¿qué tipo de ecuación, güey, también? Pero yo le tengo fobia a mi tío, ingue su madre. Cada quien, carnal. A mí mi tío no me habla. A 10x más 20 es igual a 60. ¿Se une otro cabrón aquí? 10x igual a menos 20x. Y ese es igual a 4. Ah, es un Enderman, ¿no? ¿A cuánto equivale X? ¿Cuánto equivale X, exacto? Ese güey con su pichi chingada brillosa en el hocico. Sí, yo todavía tengo traumas, güey, de esta madre. Ay, es que yo me lo sabía, puta madre, pero se me fue. Seguía despejarlos mentalmente, era lo cabrón, y se me olvidó. Está más abajo. No, es solo... quitar X, que yo recuerde. Así cambiaba los. Tú eres símbolos. Maestro, tú debes de saber, güey. Sí, de tú hecho. Eres maestro, tú deberías saber, cabrón. No de mates, güey. A mí nunca me gustó las mates. A mí era lo peor, las pinches mates. Yo solo sé que para dejar cambiaba los números a derecha y símbolos a izquierda. Y si estaban dividiendo. Ah, sí, de hecho, es cierto. Es cierto, aquí lo dice. Qué pendejo. Pendejo, 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 pendejo. ¿Por qué? Tengo sopas de conejo, güey, sí, qué pedo. Aquí mismo lo dice, güey, puta madre. Nota que nota todos abajo.
Solo que no me acuerdo cómo se despejaba por completo la... Sabe, güey, es que... Está cabrón, ¿no? ¿Despejar por completo qué? La fórmula, ya, exacto, la... Ajá, las fórmulas de la... ¿De qué? Es que no es tanto pedo. Es simplemente memorizártelo y ya. Güey, es que quiero hacer varias cosas, pero al mismo tiempo no sé qué hacer, güey, la verga. Durante 2 días y ya se me queda. A ver, espérame. Voy a construir, güey. Al cabo el pinche pico ahorita no lo tengo como para repararlo. Pues el final creo que voy a hacer mis sesiones de estudios con ustedes sin llamado, pues. Más o menos ahí. Huevos, ¿eh? Sí, güey. Una espada de oro, güey, con reparación. Y con el enchanted. Sí, güey. Pobres armas de oro. Ocupó un tal pinches palillos. Los encantamientos más chingones y al final se rompen bien. Bus de peluche. Bus de peluche. Sí, y ron, y ron, y ron, no se raja mi troguita. Vamos a picar diamantitos. Entre páginas platonales. Ya ves, ya ves lo que me sale por tu culpa. ¿Qué te sale? Dice, indica que te gustan las páginas basadas en tus intereses y compártelas para apoyar a los negocios pequeños y locales de WhatsApp. Y me sale otra página platonera, man. Ya. Qué rico, digo, qué bonito. Free Fire es todo, Minecraft es ZZZ, que lo bané, dice. Yo solo entendí que le pongamos una chinga como policía. Como güey que le dijo de sus derechos a un policía. Los policías, güey, de... Pégueme, oficial, por favor, pégueme, pártanme mi madre, por favor. ¿Qué pasó, pareja? No, pues quiere que nos lo madriemos. Él lo pidió. Ah, cabrón. Bochy de Rock va a tener un concierto en Japón. Ah, chinga. Curioso. Ah, güey, tengo un nuevo pico. Y ron, y ron, y ron, no se raja mi troquita. A ver, a dormir antes de salir de aventura. Que se le aparecen los phantoms. Que se aparecen los phantoms. Bueno, pa, 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 duérmanse, pues. En biología, primeros. Hola, hola, Eric, ¿cómo estás? ¿Alguien se acuerda de qué? Creo que conmigo eran ciencias naturales, esa madre. ¿Alguien se acuerda de lo que yo biología en primer año de secundaria? Es que es nadie. Ciencias naturales, biología, química, física y. Hasta donde yo sé. Sepa la verga, la neta, güey. Sí, van en ese orden: ciencias naturales, biología, física y química. ¿Quién sabe? Oye, yo me acuerdo que hice el Ceneval a lo random. Oye de perdidas, geografía. Güey, la pinche materia más olvidada de la chingada, güey. Imagínate, bueno, quién sabe si medicina se ocupe, ¿sabes? Si estoy acá, ¿qué, güey, nivel qué pedo? De mar estamos para hacer una... Viene a ti y viene tú. Pues bien, aquí, tranquilo. Es que mi tío me pidió los diamantes que me prestó y no tenía dinero. Lo que pasó después me dejaron traumado a la verga. Yo reprobé hasta el portero. Ah, cabrón, ¿cómo que el portero? Yo voy en quinto A. Ah, es cierto, tú dijiste que tenías 10, 11 años. Tienes apoyo, lo que no. Ah, cabrón. Es cierto. Niño, ¿cómo se hacen las flexiones, niño? Gasumar. Okay, ahí ya no sabría qué decir. ¿Cómo se usan las flexiones? Por favor. Aquí preguntándole al Devon, ¿cómo se hacen las flexiones? No sé, Phil sabe de eso. Y ahí, sí, y ahí sale, güey. Sale el niño. ¿Qué onda, ja?
Y es lo curado, güey. Siempre se nos termina olvidando ese tipo de cosas, güey. Es que, pues, como ellos se les están siguiendo. Es que los van a ocupar en toda su vida, Alzo. Llega el punto en que se te olvidan de tanto que no las usas, güey. Yo tratando de usar el trinomio cuadrado perfecto en mi examen en inglés. A huevo. Ay, bueno, historia de México. Yo soy fiel creyente de que las pinches maneras de hacer examen están mal. Están rotas. O bueno. Es que ahí están evaluando tu capacidad de retener información, güey. Porque te apuesto que más de uno, güey, en cuanto acabó el examen, güey, se le olvidó la chingada de lo que era, güey. O antes de hacer el examen por los nervios. Ayuda, mi tío está tocando mi puerta. Inga tu madre. Ábrele, seguro trae dulces. Está verga. Le abre la puerta y le va a abrir otra cosa también. Aquí hay otra cueva, vamos a ver qué hay. Está... Me está cabrón, pero ¿what? No me chupa. Yo lo único que... Cosa que no entré, güey, sin hacer examen, güey, fue a la universidad. Y fue por la discafiliación, güey, que traía. Es que sí, hay escuelas que están afiliadas a universidades. Y eso es por lo que solo me metí, más que nada, en prepa 1 de la UNAM, prepa 5 de la UNAM. Y CECIT de parte del Politécnico. Dufe, Jimmy Malvado, sí, asociado. Y también esa. Bueno, si ya no quedo en una que está afiliada, pues ya me tengo que rifar a hacer un examen. Pues sí, de universidad. Ni pedo. Tu like, se te agradece mucho. Venga, su madre, ¿cómo que llegó la hamburguesa? No, la hamburguesa de res. Ese mismo. Escondan a las pibas. Escóndanse ustedes. Todos, güey, este vato le tira todo, güey. Escóndanse todos. Mi tío me dijo que va a entrar a mi cuarto, no sé qué quiere. ¿Qué dicen? ¿Le abro? Inga tu madre. Yo que tú no lo abras. Ábrele, te va a regalar una Xbox. Abre, pero las patas, güey. Sí, básicamente va a ser eso. Tomando como base el examen de simulación. El trinomio cuadrado perfecto. Ayuda, no te recomiendo que te confíes en esos tips que están en la verga. Sí, pero más o menos para ver qué tan frío estoy. Rencoroso. No perdono nada. Una aldeana zombie, güey. Llévatela y ponle de nombre Michiru. ¿Por qué Michiru? No, ¿eh? ¿Por qué no? Yo no juego Splatoon sin mi bite click mutación. Oye, esa también. Chinga, llegué a la Bedrock, güey. Te va a regalar una Xbox, güey. Pero te va a pedir algo a cambio, güey. En español no es tan difícil, vea. Choco, papi, choco. Más que nada es gramática, güey. Ajá, gramática. Eric Raúl, gracias por ser la bienvenida a stream. ¿Cómo estás, bonito? Era un castigo. Es el castigo de los chiquitos. A menos a que tengas una pinche escritura de la verga como la mía, güey. Lo vas a pasar. ¡Oh, la verga, esta montañota, qué pedo! Más que nada, saber las acentuaciones y todo eso. Y cartas, redacción y todo ese desmadre. Va a venir el examen porque siempre viene. Eso es la ley. Venga, tu madre con esta montaña, güey. Así que por español no me preocupo demasiado. Ah, también los adjetivos. ¿Qué me va a pedir? Venga, su madre. Le va a pedir el Anastasio. El Yoyopo. El Yoyopo. El Pochotlo. Pochotlo. Le va. Nomás se te va a acercar y te va a decir, agáchate, mijo. Y ya, cuando te diga eso, ya sabes que vale verga. ¡Ay, güey! Madre medicina. O de la mañana. No se podía combinar con
reparación, ¿no? ¿Qué cosa? Irrompibilidad, ¿no se podía poner reparación? Sí. ¿El barrido? ¿Para qué era? Yo estoy en examen. Ay, hijo, ¿cómo que estás en examen, cabrón? Pues vaya. Póngase a hacer el examen en póngase, vez de ver el sí. Póngase a ver el examen, güey. Póngase a hacer el examen, culero. Eso depende de tu futuro, güey. Que no seas un güey que nomás hace videos en Facebook. Vamos, no sos ser muchacho. Yo tu madre no un bosque de hadas, ah, mismo. Ya dije de la chingada, nomás roban. Y eso que no son Nintendo. No, estas chingaderitas matan a los conejos, güey. ¿Las hadas? No, los unos dragoncitos matan a los conejos. Qué rico, pero el conejo asado. Nunca lo he comido. Es como pollo. La verga, con estas montañotas, güey. El cuyo también sabe, debe saber que sabe el conejo. A ver, tengo una idea, voy a ver si, sí, si metiéndome en las torres. Lo he comido, güey. ¿El qué? El ciervo, o sea, El venao. Y eso que... Y que no te digan en la esquina, el venao. El venado. Ayuda, mi tío ya entró a mi cuarto, ya te cargó la chinga. Pues no sé, quién sabe. Es comida no te digan en México, pero esquina, para los canadienses venado, estadounidenses venado. Es como... No, está profunda esta pinche chingadera, güey, no mames. Chivo, güey, tampoco. No creo que haya diferencia entre el chivo y el borrego, o bueno, supongo, ¿y? El chivorre. El chivo arreo. Se conectó usted. No mames, güey, ¿qué tan abajo está esta madre? Llegas al abismo, güey. Al espiral del abismo número 12. ¿Quién es ese random? Es el hamburguesa. Ay, ya me puso caritas llorando, ya le dio el piquete, ya, tú. Ya me ensartaron como hoy. Bueno. No mames, güey, no llego al hasta abajo. No mames, güey, ya llegué, ¿qué pedo? A chingada, ¿por qué está así esta madre? Hola, verga, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí, güey? ¿Quién necesita minar, güey? Puedes venir a los pinches dungeons a conseguir materiales, güey. De hecho, yo no mino, güey. Yo nomás voy a hacer eso, güey. A los dungeons, güey. A las torres y todo eso. ¿Creen que sea ilegal meter unos audífonos chiquitos al examen, se le va? Sí. Que... Demasiado, diré. Pero aquí el hack va a ser es que voy a tener el pelo largo. Bueno, a lo mejor te piden que te lo recojas, ¿eh? Legal si te descubren. Pero más que nada no metería pinche así de la pendejada así de la escuela, sino más nada música, porque me sales, o sea. Me pongo tenso. Podría ser. Y que te diga, a ver, joven, ponga la música para todos. No me importaría. Gorilas. Y llega el mom mayor que te dice, no, esa madre se murió en Plastic Beach. Se murió en, ¿cómo se llama? Sí, en Plastic Beach. Pinches calacas. Pero son chidas. Dice que ya llegó mi hora. Inga tu madre. Pero tu hora de irte a dormir por mi colchón Spring Air. Contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Sprint. Ting.
cierto, ahora ya tengo mi pinche arco, cabrón. Encontré otro ojo del Nether, del End, que diga. ¡Ay, que parece pendejo! ¡Uy, no! Por nada. El Jova, hay que agarrar ese pendejo. Es que se me iba a soltar, estaba segurito que se me soltaba, güey. Buenísima, que no sé qué. Mira, güey, ya en ese punto ya ni qué decirte, güey, ya nomás flojito y cooperando. Patalea, dale más, dice. Carnal. Te va a doler. Usa la crema, güey, que debes de tener por tu cuarto, güey. Usa la crema de las pajas. Sí. Inga tu madre, a ver. Está nevando, por lo menos aquí. O está lloviendo. Pues tú estás en zona de... De nieve. De nieve, así que va a estar nevando. No, aquí está nevando. Pero, o sea, es lo que me pregunto, güey. ¿What? Cuyo se puso. Dice que quiere chingo a su madre, ni modo. Ya valió madre. Nomás queda cerrar los ojos. Y esperar el destino, ¿sí? Exacto. Cierra los ojos y afloja las nalgas. Sí, güey. Y afloja las nalgas. Un F por ese carnal. El pinche creeper, sí te vi. Necesito encontrar otra forma, güey, de farmear experiencia. Ya es tu madre. A ver, tejo esta madre. Y de aquí no me voy a llevar ni madres. A ver, aquí se supone que a veces atrás de estas chingaderas hay cosas, así que vamos a ver. Me está doliendo. ¡Ah! A la madre, trae castigo. No, valió verga. Ay, lo curado es que nunca se rompe, güey. Uy, exacto voltaje, está buscando. Qué bonito. Pues si ya le había puesto la pinche antorcha, culero, porque es pa' mío. Y esa madre trae a los enemigos. Hongos. Está curado, güey. Eso sí, güey, lo que está cerrito es el poco daño, güey. Para el tamaño y lo chido que está. Esto que estoy ralentizado. Uy, yo, bueno, mames, se le salta el meje, somos alguien perro. El asalto al meje es lo que más se disfruta en el espectro, la neta. Si no, yo es pincel en un equipo de ya, cagas. Ah, bueno, está bien. Irónicamente, nadie de mi equipo lleva un pincel. Ah, llevo con duales, un sniper. Creía haber visto un name tag allá, güey, pero parece que no. Y un plumón. No, estoy muy lejos, güey, de donde ustedes están. Me gustan esas duales. Vamos a lo más profundo. Aquí no huejaste, güey, acá con la... A mi esposa, güey, la que estaba en tu residencial. Cobra el impuesto. No, porque no estoy viviendo, güey, en la residencial del cuyo, güey. Cobra el impuesto por robárselo. Entonces cagua. Mande. Ya se fue porque escuchó mi mamá. Ah. Inga su madre. ¿Qué andas, viejo? Es que pinche pregunta que se termina, güey. No mames. Aquí nos está comentando nuestro compa, güey, cómo su tío le hace el sin respeto. ¿Cómo así? Mira, cago. ¡Ah, la madre! Esas arañas son de las que envenenan, vete a la verga. Y Aurelita, gracias por ser la bienvenida al stream. No, sí,
se te ve con el calianeto. El calianeto. Estaba jugando en la tarde del teléfono, le estaba contando a ellos. Bueno, mames, esto está bien caro. La red de sangre, aquí están, güey. La ofrenda te cuesta 6000 puntos, güey. De las... No te tengo. Y de las cafeces te cuestan 4000 puntos. Pues a mí no me pesa, yo tengo mi, este, millón. Y eran tan cabrones que tampoco han aparecido acá, no mames. No mames, no. Y luego, y ahora ya me estoy poniendo al tú por tú con los leviatanes, güey. Hace rato me peleé con tres al mismo tiempo, güey, no mames. ¡Venga tu madre! Estaba con uno, luego me llegó otro, güey, lo maté, luego llegó otro. Y yo así, ¿de qué pedo, güey? De diferentes colores. Y yo, ¿qué pedo? Parece, cabrón. El cagua sin miedo, ya. Y encontré. Ya le hacen los mandados imperio, esos cabrones. Otro imperio parecido al mío. ¿A la verga, neta? Sí, otro imperio parecido. Entonces, mío. Al parecer hay más de un portal de estos, güey. Sí, pues de por sí hay más de un portal en el Minecraft, güey. Sí, no, hay más de un portal, pero bien. Pues el pedo son los ojos. Sí. Ya vi la cantidad de ojos que son, güey, ¿no? Y cómo conseguir la mayoría. Yo tengo tres ya, güey. Yo tengo dos. Tengo uno, te lo tiene que dar sí o sí un pinche pillager maguito, güey. Ese te lo tiene que soltar sí o sí, güey. Es una esfera mágica, güey. El otro se consigue en la torre de los pillagers. Y el otro, quién sabe cómo chingadas madres lo conseguí. Sí, otro se consigue en el océano, güey. Si sí, es que te sueltan uno, te sueltan uno, por así decirlo, en cada dungeon. Oye, ¿la piedra esta dónde quedó? Sí, güey. Ah, chinga, se me desapareció esa piedra, güey. Si queremos el portal, sí va a estar complicado, literalmente. ¿What? Ah, aquí está, güey, qué pedo. Mínimo valdrá la pena, güey, después de putearte el dragón esta vez. Pues es que no sé, porque busqué videos de lo que hay en el portal y ninguno quiso poner, y ninguno, o sea, así que como que sorpresa esa pendejada. Exacto, un dragón de 6 cabezas, ¿no? Ah, sí llega a pasar. Yo lo que quiero es chingarme a todos los jefes, me chingué a tu Yeti. El cuyo y ahorita ya, nos chingamos un jefe de... Al ya jefe este a dos jefes, güey. Faltan los otros, güey. Y el más chato es el del sol, güey. Voy a ver qué tan cabrón está el del sol, güey. Encontré un dragón, güey. ¿What? ¿Dónde quedó? De los nuevos, güey. Uy, no mames. ¡Ay, no mames, pinche cabrón! ¿Qué hacían los dragones nuevos? No sé, güey. Este está tontito, güey. Anda trabado, güey. Ah, por cierto, este hablando tontito, de dragones, Beto, sí es cierto, bien. Los dragones están, creo que los dragones están bugueados, güey. ¿Cuáles? Porque me quería subirme a mi dragona para lo de la forja y no me deja, y no me deja, y no me deja. Ninguno de mis tres dragones me deja. A la chingada, qué pedo. Así que me desconecté, me conectaba y nada, y nada, y nada, y nada. ¿Sabes qué creo que puedo hacer, güey? Ni siquiera con el báculo, güey, hacer que caminen o algo. ¿Sabes qué creo que puede hacer, güey? Que a lo mejor ya no te están tomando como eres como que fuera su dueño. Ah, me muero 5 veces, güey. ¿Qué dices? ¿Me reinstalo el Genshin? A la verga. Pues no sé, tú verás, Spooky. Es su madre. Tú verás, Spooky, si quieres estar farmeándole ahí. ¿Tú ya has hecho el delicioso? Sí, ya lo he hecho. Ah. Uy, ahí está. Poco sí. Sí. Vas contra una premada de Yoba. Ya vi. Al Yoba ahorita le van a hacer el delicioso, güey. El frutifantástico. Llevo 4 cuelgues. Este cabrón ya se va a morir, pues se dejó por seguir. Ah, güey, ya tengo mi industria de la lava, güey. ¿Viste ese giro, cabrón? ¿Viste? No. Tienes ganas. Pero... Ya tengo mi pinche industria de la lava. No te confíes, porque pues no va. Ay, no, Damon, ya no es puro, ya no me gusta. ¡Oye! Tengo el miedo a los tanates, cagua. Porque los tenía todos heridos. Cada día más espanta personas. Oye, cagua, hay un evento en Overwatch. Pero eso no quita que te lo puedan reventar a ti. Por una skin de rojo. Ay, güero, me falta. Ahora sí, dile lo que le iba a decir yo. Voy un paso por delante. Si tienen la perk de Dwight, tanatofobia vale madre. Mira ese güey. La de demuestra lo que vale, ¿no? No, la de... No, creo que sí. Pues es cuando tienes a un cabrón pegado junto contigo para hacer el motor, pues da igual que te baje el porcentaje de tanatofobia, güey. Te da un 15%, ahí verás.
Uy, un cuchillo está. Apúntale, no mames, yo apúntale bien. No, que se te fue, cabrón. No, güey, más arriba. No, ya, no, mames, yo no, no, no. Me quedé sin cuchillos ya. Era para que entendiera que el barrio se respeta. Si se instala ahorita, a ver qué pedo, si no, a ver el capítulo 5. Pues como tú veas. No íbamos a jugar los patos. Él había dejado de... Pues sí, vamos, ya nadie dijo nada. Yo ando aquí infundiendo miedo a los tanates. Una patiza de ayer estuvo bien perra, güey. Una patiza de ayer. Nos aventamos otra, hablando. ¿Cagua, estás ocupado o no? Estoy cenando. Ah. ¿Cómo que cenando a las 8, cabrón? A ver, es que ahorita me chingué un cereal, pero me quedé con hambre y me hice quesadillas. Venga, su madre. Yo quería cenar quesadillas, pero... Ah, yo sé que más al rato me va a dar más hambre. El cagua come después de comer, ¿eh? Ay, güey, no mames. Es que mi apetito está cabrón, güey. Es voraz. Un apetito voraz. El voraz. El chancro voraz. Hola. ¿Y cómo se llama con lo que lo hiciste? A la verga, ¿para qué quieres saber eso, güey? Maldita patiza. No mames, yo acabo de cenar, cállese. Venga, su madre. Yo cené a las 7. Es que yo no ceno, yo desayuno. Ah, sí va, sí cierto. Hijo de la verga, sí. La madre, ¿dónde dejé la piedra, güey? ¿Están muertos? ¿Tanatofobia todavía funciona? ¿Para qué? ¿Tanatofobia todavía funciona si están muertos? No, va, tienen que estar heridos. No, tienen que estar colgados o heridos. Ande, hijo de la luz, Ron. Sí sirve cuando estás colgado. Pero si matas a tu obsesión, todas tus cargas valen madre. Uy, es que... Al coronito o al Myers primero. Porque quiero también jugar con la comida y lo mejor para el final. Porque sí. No creo que eso importe mucho, güey. Cené pollo, carne asada y juguito. Eso no es cena, eso es comida. A su madre. And the big time touch. Zero ring. Qué asco. Solo tuve que usar la mitad de los 50 cuchillos que traigo. Ah, bueno. Nada más. Facilito, ¿viste? Poquito dice. Solo se necesitan 5 cuchillos para bajar a un... Te recomendaría, si vas a usar al coreanito, y usaste 50, que te quites la del caballero y te pongas la de... Ah, no, pero es la de la draga, qué pendejo, no, antes no olvides. Es que la de la draga la usan con las cazadoras. Yo llegué a ese punto, güey, una vez, de estar harto de la carne asada, güey. Los cabrones que estén cerca de un casillero los van a fin de año, ¿no? Sí, porque fue de... Como lo vas a fueron ver cada que dos posadas cargar. En las dos seguidas también fue carne asada. Al día siguiente mis padres hicieron carne asada, güey. Y al día siguiente a ese fuimos a una fiesta y adivinen qué había. Pozole. Ojalá, carne asada. Y fue como, ay, hijo de su puta madre. Ya está hasta la chingada. Y luego te invitamos a una reunión. ¿Y qué crees que va a haber? Carne asada. Carne asada, chingada madre. Ey, esta vez pinche equipo. A la verga, 3 horas de instalación, mejor mañana. ¡Hola, a ver, cómo que 3 horas! Es que no, sí, güey, ya pesa un chingo, güey. Bueno, es que sí, el Genshin ya pesa como 90 gigas, güey, no mames. Ah, ¿cómo que pesa como un GTA 5? No mames. Algo así está ahorita. Nah, ya. Puro envidia mejor. Puro envidia. ¿Sí? Ah, mira, ahí va alguien corriendo. Puta madre, acabo de hacer mis cubetas, güey, ya las perdí otra vez, güey. Deja las pelirrojas, yo, güey, bueno, te madre. A esto me lo voy a chingar, discúlpame. Ah, pues ni modo, yo, te voy a chingar yo a ti. Ay, ah. A huevo, güey. Yo seré galletas. Me encanta. ¿Yo seré galletas? Ah, yo cené galletas, ok. Hombre, yo seré galletas. Eso puede sonar muy mal dependiendo del contexto, güey, en el que esté. Ese verga. Bueno,
Batigalletas y batileche. Ese... ¿Batique? ¿Batique? El pinche coreano se rió, cabrón, cuando dijiste esa mamada. Estamos conectados desde ese cabrón y yo. Ese... Así me pasa, pero con pizza. Un día comí pizza, al día siguiente salí a cenar con quien era mi novio, pizza. Y al siguiente día hubo pizza en mi casa. Inga su madre. Eso me pasó. What the fuck? Pinche lava, ¿por qué apareció ahí arriba, güey? Estás, cabrón. Ese cabrón trae consola. Ah, ¿vieron esa mamada, güey? No mames. No. Shoko, papi, Shoko. Hugo, gracias por ese like. Bienvenido a stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Shoko, papi. Así es. No mames, le pegué la otra. Te vas a quedar ahí, güey. Que se crees el perro. Como que ya no, es que, güey, Arataquito, güey. No, güey, no. Como que ya tiene allá KC3, güey. Sí, güey, lo puse en el. A la verga. Grande el H-Play, mostrando que puede ahorrar o meter tarjeta. Ese güey mete tarjeta. No, si voy a ocupar. ¡Ay, no lo uses! Yo creo, sí. Yo creo que sí voy a ocupar. La madre se gasta, ¿no? Uy, ahí está, ¿ves? Sí voy a ocupar poner estas madres. Porque los del centro no me están generando nada de lava y los que están aquí luego sí. Buenas noches, Cuyo. Buenas noches, Cuyo. Vamos al mamitos club, ¿ok? ¡Ay! Sí, ¡no mames! ¡DDS! ¿Vamos a jugar patos o no? No sé. ¡Ah, pendeja! Ahí no hay salida, te chingas. Nos... digan, güey. ¡Pato! ¡Ganso! Me gusta, nomás que se ponga más gente. Güey, pues si somos tres, güey. El Damon, tú... El Yoba también lo tiene, que... Ah, no, pero el Yoba está en DVD. Sí, pero el de... Nos... Si la Spooky entra, güey, ya seríamos los cuatro. Spooky, le caes una patiza insana. Una patiza insana. Ay, meten el balón por mí. ¿La tía también se cierra acá, güey, no? ¿Con ¿la qué? Salida? No. Sin no, salida. No, ni pies mucho, güey, no. Es que yo está no la trampilla, a... pues, te pregunto, güey. No, no es para las puertas. Ok. Tú concéntrate, en buscar la trampilla, como que no puede abrir las puertas. Ya me voy a dormir. Buenas noches, carnal. Espero que lo que le hizo su tío no le traiga traumas. Ay, cabrón, ¿qué le hizo? Le cobró del pues... Se bañó con tío Nacho, güey. Ya, se escapó, encontró la trampilla. Nomás te digo, nomás te voy a decir esto, Kawa. ¿Qué es eso? ¿Por qué la flapo? ¿Qué tienes...? Una foca aplaudiendo. Damon. ¿Cómo aplaude la foca? Obtuvo a Oz, güey. ¿A Oz? Ah, es el cagua. El cuervo de Pisces. Va a ser de más. Ah, chinga, ¿cómo que lo obtuviste? ¿Eh? Güey, ve camino hacia la torre, güey, aguanta. Deje llego para que lo veas. Investiga. Ah, me estoy quemando. De 4 del juego del pato. A ver. Bueno, se parece, güey, no es que sea exactamente Oz, güey, pero o sea, se parece. Güey, ahí está mi generador de lava infinito. ¿A China se puede? Ah, sí, encontré. En las nuevas versiones, sí. Oh. Pero como tengo un mod, güey, también jala. ¡Pero no es el balón! Nomás hay un horno conectado al Nether y ese crea lava, di. Ándale. Aquí está deslumbrante. No va a llegar. No. Y esta pared, yo creo que la voy a poner con los hornos. Los hornos mamalones. Ahí la jala por pecho, pecho, pecho. Pabicho, pabicho, pabicho. Póngase vitacilina en el Anastasio. Y de pilón para que duerma un poco más a gusto. Un paracetamol. Pero metido en el culo. ¡Hola, culero! Vamos, si nos logramos retener, vamos a ganar. El Pedro Pascal en Dead by Daylight, ¿no? El Pedro Pascal en Dead by Daylight. ¡Ese güey! ¡Búscalo! ¿Pedro Pascal en Dead by Daylight? Es un edit. Ah. No, la Spooky se desmaya, güey.
ahorita debe estar como que, ¿cómo? Peto, jajas, jajas, ay, no jodas. 5 kilos. ¡Órale, pinche waiver! Pinche vato de las. ¡Uy, vamos ganando por uno! Pinches tetraduales, ¿por qué? A ver. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué decías, cabo? ¿Te quitaron tan fobia, no? En este juego del pato están jugando 5, what the fuck, ¿cómo? O te digo, tiene que yo recuerdo hay una opción para jugar hasta 6 en el juego del pato. ¿Cómo? No me acuerdo. Me invita a 6, me invita a 6 cabrones. O sea, ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que quitara tanatofobia, ¿no? Que te quites sí, los tanates, güey. No, no tienes la del... A ver, ¿cuáles tienes? Ahorita no. Con el planito. Ah, esta la quitaron, pi, pi, pi. Amarillas, verdes. Y estas espérate, espérate, espérate. Oh, no, no tienes la del... No, es que es de la draga. No mames, está generando lava lo pendejo esta madre, güey. No. ¿Más rápido? Muy rápido. ¿Pienso comprarme la draga? Ah, mira, las perritas. Yo me acuerdo que en la versión nos se tardaba un chingo, güey. Ah, mira. Chungo. ¿El de abajo cuál es? Es el de Se volvió a dormir el pinche dragón. La estancia abrumadora que cuando usan objetos para... Cuando estás en tu red de terror, usan objeto más rápido. Sí, se gasta y esta, atadura mortal. ¿Quién fue el hijo de la chingada que me robó la lava de aquí, güey? A la verga. Bueno, yo creo que aquí voy a terminar el stream, ya llevo las 2 horas. Nintendo. Así que, ánimo gente, espero que les haya gustado el stream, que chica su madre que no lo vio. Mendigo chango. Y mendigo chango. ¿Qué te dice el güey? Ánimo, buenas noches. Un chango que está usando un asual.